conversar hoy día en este taller. Es mi primera experiencia como ponente, como panelista en un taller online. Lo he utilizado antes para mis estudios, pero es la primera vez que me toca tener tantos mandos aquí a mi vista. Así es que si en algún momento alguno de los mandos me equivoco, les pido mil disculpas y comprenderán, pero voy a estar permanentemente aquí. La exposición de hoy día no va a ser un monólogo. Yo les pido que por favor, en el momento en que ustedes crean conveniente, me detengan, me pidan una explicación, interrumpan si es que ustedes creen necesario, si es que necesitan saber algo. Vamos a intentar de que esto sea un conversatorio, ¿vale? Entonces, no sé si Willy, están los micrófonos encendidos, ¿verdad? De la gente, Sí, la de los mecánica, participantes. ok Luis, la mecánica va a ser la siguiente. Yo veo una mano levantada, ¿qué te parece? Y le activamos el micro porque seguramente desea intervenir. ¿Sí? El Ah, que tiene el vale, micro. es perfecto. Ok. Listo, listo. Veo una mano Ya. levantada, le activamos para que intervenga. O si no, si plantean preguntas, en la opción de preguntas también intervenimos Ok, cualquiera de las personas. ¿Ya? listo. Muy bien. Listo, vale. Bien, primero empecemos con el tema del monitoreo y acompañamiento. Este tema de monitoreo se ha trabajado hace muchos años ya. Esto se viene trabajando sobre todo en proyectos. La gente siempre habla de monitoreo y de seguimiento. En realidad, monitoreo y seguimiento son la misma palabra, pero algunos han intentado hacer diferencia. Cuando se trata de educación, toma una nueva connotación. Y esto es lo que queremos ver. ¿Qué tiene que ver el monitoreo con la educación? ¿Cómo es que el monitoreo se acerca a la educación y ayuda a alcanzar que las instituciones educativas sean instituciones de calidad? Ustedes van a encontrar en la pantalla las diapositivas que voy a ir pasando y sobre eso vamos a ir conversando. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí he puesto una pequeña. No veo si ha cambiado el. Ah, sí, ya cambió, perfecto. Una pequeña historia. Se las cuento y luego sobre esa base conversamos. Dice, Juan, esta es una historia sobre Juan. Juan acaba de conseguir un trabajo en la fábrica de helados de su comunidad. Él ya había trabajado antes en este tipo de empresa, pero esta vez lo hace en una empresa mucho más pequeña y menos mecanizada. Es decir, comparado con la otra empresa, aquí necesita más de la mano de obra del trabajador que de la máquina misma. Es la segunda semana de trabajo y hasta ahora ha sido visitado varias veces por dos personas, ambas trabajadoras de la empresa. Entonces, Juan ya va por su segunda semana y dos personas lo han venido visitando constantemente. José aparece normalmente al mediodía y le pregunta a Juan cómo le va en el trabajo, qué dificultades tiene y le da algunas orientaciones para ayudarlo a cumplir y mejorar su trabajo. Aníbal lo visita casi al final de la jornada, es decir, ya casi para salir, lo visita Aníbal y le pregunta cómo le ha ido en el trabajo, qué dificultades ha tenido, si ha concluido con lo programado y si le hace falta algo para cumplir mejor con su labor. Aquí, en esta pequeña historia, vamos a encontrar dos elementos esenciales, dos formas de trabajar, dos enfoques sobre cómo acompañar o cómo trabajar al lado de alguien. Aquí vamos a ver qué es el monitoreo y qué es el acompañamiento. Les doy la pregunta inicial. La pregunta inicial es, en esta historia que les acabo de contar, ¿quién es el monitor de Juan? ¿Y quién es su acompañante? ¿Alguno de ustedes me puede decir, en la historia que les acabo de dar, quién es el monitor y quién es su acompañante? ¿Pueden darle pase, por favor? Sí, si alguien desea participar, puede levantar la mano o responder, ¿no? A ver, en orden, vamos a ver. Evelyn nos dice que Aníbal es la respuesta. Y Ninoska, ¿podemos darle micro a ver qué nos dice? Ninoska.
Ninoska, ¿tienes ya el micro activado? Ninoska, si tienes micro, puedes ya plantear tu respuesta. O si no lo tienes, escribirlo, ¿no? Por medio de las preguntas del chat. Parece que Ninoska no tiene micro. Vamos a darle el pase a Evelyn. Evelyn, ¿nos escuchas? Sí, les escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfectamente. Puedes intervenir. Vale, adelante. Ahorita estaba leyendo mejor y para mí ahorita es José, ya cambié, porque dice que José le va a dar algunas orientaciones, ¿no? En este caso le va a hacer como un acompañamiento, ¿no? Y en el acompañamiento, pues aparte de que le va a ver sus dificultades para que, y aparte que lo va a ver si mejora su trabajo, le va a dar algunas sugerencias para que mejore. En cambio, Aníbal solamente está monitoreando y viendo si ha concluido con lo programado. No, bueno, eso es mi opinión. Gracias. Ok, muchas gracias. Es la opinión de Evelyn. Acá tenemos a Abigail de la Cruz que también nos dice que José, acompañante José, ¿no? Le pregunta cómo le va, pero además le da algunas orientaciones para ayudarlo para que mejore su rendimiento. Ok. Bueno, ¿hay alguien más? No, ¿no? Bien, miren. Perfecto, me parece excelente las intervenciones. Disculpa, Evelyn, creo que quiere opinar. A ver, a Evelyn, ver. dado el pase. No, sino que estaba acá justamente también con una colega, estamos viendo esto de la videoconferencia, ¿no? Y estábamos diciendo, sí, José es el acompañante, ¿no? Porque el acompañante no solamente tiene que ir a verte, que tú hagas bien tus trabajos, que tú estés en regla con tus documentos pedagógicos, sino que también te dé las sugerencias para que vayas mejorando en tu desempeño pedagógico, ¿no? Entonces, al menos quedamos con José. Sí, gracias. De Muy corazón. bien, gracias. Ok, Creo que entonces ya. Ninoska ya se animó a participar. Ninoska, ¿te escuchamos? No, no escuchamos muy bien. Parece que tiene problemas con su micrófono, pero nos dice que acompañar significa caminar al lado de, ¿no? Para cumplir una meta. Muy bien. Entonces, miren, ustedes han respondido muy bien, conocen muy bien entonces el tema. Dos cosas que diferencian aquí al uno del otro. Primero, cuando hablamos de monitor, ustedes lo han dicho, el monitor en realidad su tarea es solo mirar, es solo recoger información. La idea del monitor es mirar y ver qué cosa de lo que se está haciendo de acuerdo a lo programado. El monitor tiene un plan en la mano y sobre ese plan mira que se cumpla. El acompañante tiene una característica especial. El acompañante no solo mira el plan, no solo mira que éste se cumpla, sino que además apoya al que está haciendo la tarea para que su tarea se haga bien. Asesora, orienta, brinda algunos recursos que la persona que hace la tarea lo puede utilizar para conseguir los resultados esperados. Aquí hay una labor más completa que la del solo monitoreo. El monitoreo lo que te va a hacer es dar datos. Los datos te van a permitir a ti saber cómo van las cosas, convertirlo en información y esa información convertirlo en herramienta para mejorar es tarea del acompañante. ¿Estamos? Muy bien. Decimos entonces que voy a cambiar la. No, así, ahí está. Decimos entonces que el monitor es en realidad aquel que solo se acerca, que es Aníbal, mientras que José es el acompañante. Y que su rasgo principal, el rasgo principal del monitoreo, es eso, el de recoger información, el de mirar que se cumple el plan y de ver si falta o no falta algún recurso para que se siga haciendo. Mientras que el del acompañante es asesorar, es orientar.
tienen ahí la información, dice monitoreo, el referente conceptual que existe del monitoreo es recojo de información relevante para la toma de decisiones. Es decir, cuando yo hago monitoreo, no recojo cualquier información, recojo aquella información que es necesaria, que es importante para que se tome una decisión. Si yo he programado, por ejemplo, el día de logro, la idea de monitorear es ver aquellas cosas que son importantes para que el día de logro se dé. Por ejemplo, si dentro del día de logro una de las actividades es la presentación de los trabajos hechos en el área de ciencia y ambiente, entonces cuando yo monitoreo, debo ver si es que se han hecho los trabajos, si es que los trabajos están adecuados, si estos trabajos ya están listos para ser presentados, etc. Sobre esa base yo puedo tomar una decisión. Si, tomando el mismo ejemplo, si yo soy acompañante, no solo voy a recoger la información, sino que además puedo darle algunas orientaciones al maestro, por ejemplo, para decirle que podría presentar su trabajo en forma de museo o podría inclusive hacer pequeñas descripciones de cada uno de sus trabajos para que la gente que venga a observar pueda leer y saber de qué se trata cada uno de esos trabajos. Entonces, el acompañante, además de recoger la información sobre qué se está haciendo, cómo se está haciendo, te da algunas pautas que pueden mejorar ese trabajo. El monitoreo tiene que ver con este seguimiento sistemático, entonces, para comprobar si se es efectivo, si se es eficiente en el proceso de ejecución de los proyectos. Esto se ha trabajado fuertemente desde cualquier tipo de proyecto, sobre todo desde los proyectos de intervención social. En el tema de educación, en el marco de la enseñanza-aprendizaje, el monitoreo va a recoger y analizar información de los procesos y productos pedagógicos para así tomar decisiones adecuadas. Miren, es de los procesos y productos pedagógicos, es decir, hay que tener muy en claro qué cosa quiero monitorear, qué cosa voy a seguir. Yo no voy a ir a monitorear el cabello, la forma de vestirse del profesor, si se puso o no se puso anteojos, si utilizó o no utilizó bien o combinó los colores de su ropa, no. Yo voy a monitorear como pedagogo los procesos y los productos pedagógicos. Ese es el interés del monitoreo pedagógico. El monitoreo me va a permitir a mí tomar decisiones para mejorar la gestión. Aquí la idea en el marco del buen desempeño del directivo es que el monitoreo debe permitirme mejorar las condiciones de aprendizaje, debe permitirme mejorar los procesos pedagógicos. Es decir, yo como monitor, cuando voy a monitorear a un docente, debo ayudarlo a él o recoger la información para poderlo ayudar a él a mejorar la forma en que trabaja en el aula, la forma en que se desempeña como docente. Para eso me va a servir el monitoreo. Otra cosa es el acompañamiento pedagógico. Antes de pasar al acompañamiento pedagógico, ¿hay alguna pregunta sobre el monitoreo? Evelyn quiere participar, vamos a darle el pase a Evelyn. Evelyn, ¿puedes? Tu micro está activado. Sí. Te escuchamos muy bien. Ya, mi pregunta es, ¿lo que hacen los especialistas es monitoreo entonces, verdad? ¿O es acompañamiento? Buena pregunta. Habría que preguntarle a ellos, pero yo te voy a responder, mire. La tarea del especialista cuando viene desde el ministerio es múltiple, ¿ya? La UGEL a veces le da la tarea de hacer supervisión pedagógica. Y usted mira, pero bueno, estamos hablando de monitoreo, de acompañamiento y ahora entra la palabra supervisión. La supervisión pedagógica es aquella que se realiza a través del monitoreo y el acompañamiento. ¿Qué significa? El especialista, siendo especialista, se tiene que empapar en la norma, en la regla. Él debe saber cómo deben funcionar las cosas, cómo debe hacerse de acuerdo a lo que está normado desde el ministerio. Por ejemplo,
Dice el ministerio que a partir de ahora tú debes trabajar tus sesiones de aprendizaje de acuerdo a las rutas de aprendizaje. Entonces, el especialista debería saber qué es una ruta de aprendizaje, en el marco de qué se realiza la ruta de aprendizaje, cómo funcionan las sesiones de aprendizaje, para ver si el docente al cual él va a visitar lo hace. Pero además, él debe tener el conocimiento suficiente para que cuando encuentre a un docente que no trabaja adecuadamente las rutas de aprendizaje, él lo pueda apoyar. Es decir, hace monitoreo para saber si cumple con lo que se le ha ordenado, si cumple con lo que se le ha recomendado, entre comillas, pero además hace acompañamiento porque lo va a ayudar cuando esto no ocurra. Le va a decir, profesor, usted no está cumpliendo, usted no está haciéndolo adecuadamente, pero yo le voy a apoyar, le voy a dar algunas herramientas, algunas orientaciones para que usted lo haga mejor. En ese caso, el especialista, al hacer supervisión pedagógica, entonces estaría haciendo dos cosas. Monitoreo, por una parte, porque responde al ordenamiento que existe desde el ministerio, y al mismo tiempo acompañamiento, porque responde a las necesidades y demandas del docente que es visitado, que es monitoreado, y lo apoya, lo orienta. Si cuando ustedes reciben a un especialista y el especialista solo le dice, usted no está haciendo bien, usted no está cumpliendo con su tarea, usted tiene que hacer estas cosas que le han ordenado, pero no les da mayor orientación, entonces ese señor solo ha hecho monitoreo. Pero si además ese especialista lo apoya, le da herramientas, le dice, mire, yo le voy a apoyar, sentémonos, esto habría que mejorar de esta forma, entonces en ese momento le está dando acompañamiento. ¿Otra pregunta? Aquí dice, sí se me escucha, ¿verdad? Dice, si no se tiene claro los términos, produce la confusión, y más si no se evalúa un especialista que no tiene el conocimiento adecuado. Esa supervisión me parece que va a ser deficiente, definitivamente. Aquí el problema que tenemos y que ha sido bastante notorio es que nuestros especialistas estaban más perdidos que nosotros en esas cosas, que el docente que visitaban. Y es que a veces para que el especialista trabaja se cogía a aquel que no tenía que hacer, por ejemplo, había una convocatoria para plazas, aquel que perdía la plaza y que ya no tenía a dónde más ingresar, era convocado y postulaba para ser especialista. Y entonces no tenía una plaza en el aula, pero era especialista. Eso se está intentando cambiar. Bueno, digo, se está intentando. El ministerio lo que está haciendo es que, de acuerdo a la norma y a la carrera magisterial, uno de los desempeños que es tomado en cuenta es el desempeño de especialista. Es decir, ya no es cualquiera el que va a ingresar como especialista, sino es aquel que es preparado, tiene la capacitación, tiene las competencias, debe postular y entonces será capaz, tendrá las competencias para hacer ese trabajo. A ver, ¿qué más tenemos? Vale, eso. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, Abigail nos dice que nos da su precisión en texto. Si no se tienen claros los Sí. términos, produce la confusión, ¿verdad? Eso es lo que acabo de contestar. Ok. Listo, entonces continuamos. Entonces, vamos ahora al acompañamiento. Miren, el acompañamiento es esencial. Dice, el acompañamiento es el conjunto de procedimientos que realiza el equipo directivo. Es decir, en el colegio, no cualquiera hace el trabajo de acompañamiento. Ahora, cuando digo no cualquiera, no significa que no hayan, los docentes no estén calificados para hacer el acompañamiento. Lo que se hace es de un principio determinar qué equipo se va a encargar del acompañamiento. Usualmente, normado por el ministerio para las escuelas públicas, es el equipo directivo. Es el equipo directivo quien tiene a la cabeza al director, quien hace la asesoría, el acompañamiento pedagógico a todos los docentes. Y para eso desarrolla una serie de acciones específicas. El equipo directivo pueden ser, por ejemplo, el subdirector, los subdirectores pueden ser
Si existen subdirectores, por ejemplo, ya sea por administrativos, pedagógicos, pueden ser los coordinadores de áreas, por ejemplo, pueden ser también gente que ha sido contratada específicamente como asesores y son parte de este equipo, o sea, aquellos que son reconocidos por el ministerio como directivos. Entonces tenemos directores y subdirectores en un principio, ellos. Pero si además tenemos coordinadores, ellos también podrían ingresar a este grupo. Entonces, ellos deberían ser los mejores preparados. En el marco del buen desempeño, en el marco del buen desempeño dicen, por ejemplo, que ellos deberían tener su trabajo más que administrativo, es decir, más que ver con los recursos que hay, ya sea aulas, ya sea baños, ya sea carpetas, su trabajo tiene que ver más con acompañamiento pedagógico. ¿Quiénes son los asesores externos? Por ejemplo, en este caso, el 171-1 ha ganado igual que otras instituciones, ha ganado un fondo del FONDEP, valga la redundancia, el FONDEP les ha dado un fondo para mejorar su propuesta pedagógica. Entonces, ellos han pedido que gente de afuera, a la cual le pagan, les puedan apoyar en este proceso de acompañamiento. Hay instituciones que lo hacen gratuitamente, ONGs. Por ejemplo, en este tiempo, la que conozco es Tarea, el IPD, Educa. Ellos tienen proyectos y trabajan con las escuelas y coordinan con las instituciones educativas, con la dirección y subdirectores, para hacer acompañamiento pedagógico. Y entonces estos se convierten en asesores externos. Es la institución la que tiene cierta autonomía para decidir quién me puede apoyar en ese aspecto. El director debería estar preparado, pero cuando no está preparado suficientemente, puede contar con el apoyo de asesores externos o puede contar con el apoyo, que es lo más lógico, de los especialistas de la UGEL. Los especialistas de la UGEL son los que deberían, en este caso, apoyar este proceso de acompañamiento. La idea aquí es que quien me acompañe me ayude a mejorar mi práctica pedagógica. Recuerden, aquí la diferencia con el monitoreo es que el que me acompaña no solo va a mirar cómo hago las cosas, no solo va a tomar apuntes sobre si cumplo o no cumplo, sino que me va a ayudar a que lo cumpla y que lo haga mejor. Me va a dar las herramientas, la asesoría para que esto ocurra. Ahora, el acompañamiento pedagógico para realizarse es necesario que se haga a través del diálogo y el intercambio de experiencias. Es decir, yo no puedo acompañar a un docente si no soy capaz de dialogar. De allí que hoy día, por ejemplo, en el taller salió: ¿cuál es el perfil del acompañante pedagógico? El acompañante pedagógico necesariamente debe tener un perfil adecuado para la tarea. Si yo no soy capaz de comunicarme, si yo cada vez que me comunico creo confusión más que aclarar las cosas, entonces yo no podré ser un buen acompañante pedagógico. Si yo no conozco y me dejo llevar más por conjeturas, por percepciones, que por una observación objetiva de lo que ocurre en el aula, entonces yo tampoco podré acompañar porque confundiré las cosas. Entonces aquí se necesita que el proceso sea un proceso dialogante, de intercambio de experiencias, que yo pueda reunirme con el equipo, el director y los subdirectores, conversar sobre la situación que hay y sobre esa base plantear respuestas, plantear soluciones, conversar con aquel que es acompañado y decirle cómo van las cosas y recibir también de él su opinión y sobre esa base tomar decisiones, comprometernos. Aquí es necesario este enfoque crítico reflexivo, pero para que sea un enfoque crítico reflexivo se requiere de la preparación del acompañante. Recuerden que uno de los grandes problemas que tenemos en la preparación de los acompañantes es que estos acompañantes no están preparados. La preparación significa manejar un marco teórico adecuado, saber con qué enfoque se está trabajando la pedagogía en el Perú, saber qué es lo que se espera de los docentes, saber sobre metodología,
sobre didáctica, sobre estrategias. Es decir, trabajar una serie, el acompañante pedagógico debe tener una serie de competencias relacionadas con el marco teórico de la pedagogía, sino sobre qué bases, sobre qué criterios él va a poder hacer este análisis crítico y reflexivo. Aquí el trabajo tiene que ser necesariamente colaborativo. Y cuando digo colaborativo es que hay que entender que el acompañante pedagógico va a colaborar, pero también debe colaborar el que es acompañado. Si yo veo el acompañamiento pedagógico como una amenaza, yo no voy a colaborar. Si yo veo el acompañamiento pedagógico como una fiscalización, yo lo que voy a hacer es presentar una imagen, armar una película, es decir, hacer una sesión solo para que me vean, pero en realidad no presentaré lo que realmente trabajo y entonces no se avanzará. El acompañamiento pedagógico es esencial en ese aspecto si se quiere conseguir cambios. Ahora, tres cosas en las que se debe enfatizar, el ministerio lo pone así, en el acompañamiento pedagógico. Primero, en el uso efectivo del tiempo en el aula. Miren, uno de los grandes problemas que tenemos es que no manejamos bien el tiempo y a veces desperdiciamos el tiempo. El acompañante entonces tiene que ver cuando ingresa al aula es si el docente maneja bien sus tiempos. Y eso de manejar bien sus tiempos me lleva a mí a ver si es que realmente ha planificado. Cuando uno no planifica, no maneja bien los tiempos. Se le pasa el tiempo llamando lista, revisando cuaderno, y ya sabemos que la gente cuando se pone a revisar cuadernos, muchas veces, no siempre, porque los hay de todas maneras, es porque no ha preparado nada para esa clase. La idea está en que si va a revisar cuadernos, sea en parte de un tiempo que pueda enriquecer al estudiante. Si la revisión de cuadernos no va a enriquecer al estudiante, es decir, no va dirigido a conseguir aprendizajes, entonces el tiempo no ha sido muy útil. El otro punto en el cual se debe poner énfasis es en el uso adecuado de las rutas de aprendizaje. Aquí el ministerio, recuerden los que han leído los fascículos de las rutas de aprendizaje, ya no recuerdo en qué páginas están porque ya han salido nuevas versiones. El ministerio pone, las rutas de aprendizaje son una propuesta, una sugerencia. Cada docente puede elaborar sus propias rutas. Es decir, cada docente puede añadir, mejorar lo que se le ha entregado de acuerdo al contexto en el cual trabaja. Y el acompañante debe tomar en cuenta esto. Desgraciadamente, los acompañantes que tenemos que vienen del ministerio, en lugar de apoyarnos cuando hacemos cambios que realmente son pertinentes, es lo que hacen es desanimarnos y decirnos que tenemos que hacerlo como ellos lo han planteado. Lo otro, en donde se ve el acompañamiento pedagógico, donde se pone énfasis, es en los materiales y en los recursos. Es decir, cuando yo voy a acompañar a un docente, me fijo cómo está utilizando el tiempo, pero además, si está utilizando muy bien los recursos. Es decir, si es capaz de encontrar en su contexto cosas que le pueda ayudar, le pueda servir, y lo convierte en un recurso pedagógico para desarrollar los aprendizajes. A ver, alguien me está preguntando acá, dice, eso de manejar bien los tiempos en el aula, ¿en qué parte del proceso va? Muy bien. Cuando uno ingresa a hacer el monitoreo y el acompañamiento, monitorea sobre sobre la base de que algo ha sido planificado. Cada uno de nosotros, los docentes, cuando vamos a hacer clases, planificamos nuestras sesiones, ¿verdad? Diseñamos nuestras sesiones. Es decir, cada uno lleva un diseño de su sesión. Las actividades son planificadas. Si es una sesión dentro del marco de un proyecto, entonces esa sesión responde a otras sesiones anteriores o es base para las siguientes sesiones. Pero eso está planificado, ordenado. ¿Por qué? Porque no tenemos todo el tiempo del mundo para el desarrollo de las capacidades. Entonces, cuando yo voy a acompañar a alguien, yo acompaño sobre la base de lo que ha planificado. Es decir, a ver, ¿qué has planificado para la sesión de hoy? ¿En qué momento piensas desarrollar? Por ejemplo, si vas a motivar, ya sabemos que la motivación es transversal, pero ¿cómo yo convoco, cómo yo llamo, cómo yo hago que el estudiante se motive para el tema que yo espero trabajar? Para eso yo puedo trabajar una lámina, ingresar de frente a la problemática, hacer preguntas, milagro, etcétera, y yo voy motivando
motivando, pero yo no me puedo pasar haciendo esa motivación específica, esa la presentación de la problemática o la pregunta milagro, las 2 horas que tenga de clase. Yo tengo que saber que eso tiene un proceso, por lo tanto, el acompañante cuando ve que el docente maneja muy bien la motivación, no solo por el uso de materiales, sino el tiempo que es necesario, es decir, le doy 10 minutos para la motivación. Después de la motivación paso automáticamente a contrastar sus saberes. Excelente, a contrastar sus saberes. Yo voy manejando el tiempo. Entonces, en ese proceso yo voy observando. Para eso el acompañante utiliza instrumentos. Ustedes van a encontrar al final de la presentación que hay un ejemplo de instrumento de monitoreo que nos permite saber si es que yo estoy manejando o no estoy manejando bien los tiempos. ¿Algo más sobre eso? Vale. Ahora, ¿quiénes realizan el acompañamiento? Miren, aquí dice, en la institución educativa el acompañamiento lo realiza los miembros del equipo directivo liderados por el director. Eso ya lo hemos visto. Director, subdirectores, si es que yo reconozco que existen coordinadores, también los coordinadores, y a lo mejor no es cerrado porque esto depende de la coordinación, lo mejor que a lo mejor algún docente fortaleza. Hay docentes fortalezas en sus instituciones. El director reconoce a aquellos dos fortalezas como los docentes que han desarrollado innovaciones, que han desarrollado proyectos, que tienen mayor preparación y han participado en otros proyectos o en otras acciones de formación docente, y entonces estos se convierten en docentes fortalezas dentro de mi institución educativa. Las instituciones educativas deberían reconocer cuáles son esos docentes fortalezas que tienen. A lo mejor por allí tienen algún docente que es experto en currículum, a lo mejor por allí tienen algún docente que es experto en innovación pedagógica o en investigación. Ellos, por ejemplo, podrían ser parte de este equipo de acompañamiento pedagógico, no por ser directivos, sino por ser una fortaleza en la institución y que puede ser tomado, puede ser reconocido como un recurso para mejorar la pedagogía, los procesos pedagógicos en la institución. Ahora bien, el acompañamiento pedagógico es sistemático y pertinente. Es decir, no se hace acompañamiento pedagógico y monitoreo solo cuando se me ocurra. Tiene que estar planificado. Todo tiene que estar planificado. Yo lo planifico desde el año anterior. En noviembre ya, bueno, en diciembre, en que todo el mundo entrega sus informes, yo recojo estos informes y sobre la base de esto hago un diagnóstico y me doy cuenta, por ejemplo, que hay dificultades con el maestro tal, o hay dificultades con tal capacidad, o hay dificultades con tal recurso, y entonces sobre esa base yo planifico las acciones, y al planificar las acciones, también junto con la planificación de las acciones, tengo que colocar cuándo voy a monitorear, cuándo voy a acompañar. Si la dificultad tiene que ver, por ejemplo, con competencias de los docentes para estrategias metodológicas, entonces yo tengo que colocar una actividad, por ejemplo, que diga capacitación a docentes sobre estrategias. Y si yo coloco esa actividad, también tengo que colocar cuándo voy a ver si eso tuvo resultado o no. Y entonces yo planifico cuándo monitorear. Ahora, es cierto que hay colegios donde no se acepta al docente fortaleza, ¿no? Es donde no se reconoce. Hay un dicho que nadie es profeta en su propia tierra. Y a veces los docentes que están en las escuelas no son reconocidos en sus propias escuelas como fortaleza y tienen que salir a otros sitios. Tienen ustedes algunos docentes que son capacitadores en otros lugares, pero en su propia escuela no lo son. Esta es una tarea que es necesario hacer. Es decir, ver con quiénes puedo contar para hacer el acompañamiento. Si no tengo recursos para asesores externos, si no tengo suficientes directivos para trabajar el acompañamiento, pero quiero hacer el acompañamiento adecuadamente, debo entonces ir buscando quién o quiénes en mi institución pueden apoyarme en este proceso. Ahora, recuerden que el acompañamiento es
progresivo, es gradual. Es decir, yo inicio el acompañamiento con el diagnóstico. El diagnóstico de la institución educativa me permite saber cómo están mis docentes, cómo están mis estudiantes. Y sobre esa base yo planifico acciones y luego monitoreo esas acciones y acompaño a mis docentes para mejorar. Lo que se pide es que si un docente inicia con una debilidad en una capacidad, se espera que conforme vaya pasando las siguientes visitas, él vaya mejorando. Allí está lo gradual. La idea del acompañamiento no es fiscalizar. La idea del acompañamiento es formar. Es decir, el docente que va a ser acompañado debe tener muy en claro, así como el que acompaña, que esa acción es para formar. Si el docente que acompaña sabe que va a formar y el docente que es acompañado sabe que va a ser formado, va a haber una gran disposición para el acompañamiento pedagógico. Pero si no se tiene claro esto, lo que va a ocurrir es que el docente que vaya a acompañar se va a convertir en un fiscalizador y el docente que es acompañado se convierta en una especie de perseguido. Y ambos cometan una serie de errores, el docente se niegue a mostrar lo que realmente es y sienta que se le persigue. Y en lugar de lograr un clima de colaboración, de participación, se cierren las puertas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa que hay que tener cuidado es que recuerden que el docente es una persona y por lo tanto, esta persona cuando es acompañado pedagógicamente, también profesionalmente, también tiene que ser acompañado personalmente. Es decir, hay que tomar en cuenta las situaciones que está viviendo el maestro. La superación profesional también ayuda a la superación personal, así como lo contrario. Entonces, cuando yo monitoreo al maestro, lo monitoreo en todo su desempeño como profesional, pero sabiendo que también es una persona que necesita de la palmadita en la espalda, es decir, que necesita fallas, también necesita que le reconozcan los aciertos. Entonces, un acompañamiento no necesariamente tiene que terminar con un informe diciendo, el docente tiene problemas en más cosas. En ese informe también puede concluir diciendo, pero además tiene aciertos, fortalezas. Es bueno en esto, en esto, en esto, y deberíamos aprovechar esta situación o deberíamos enfatizar esto. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Está abierto? No hay preguntas. Vale. Entonces continuamos. Se está escuchando, ¿verdad? Siento que estoy solo. Así es. Dice, hay directivos que dicen, solo piensan que los maestros como simples trabajadores, pero se olvidan la parte humana. Esto es esencial, miren. El acompañamiento, alguno de ustedes dijo, no recuerdo quién, y lo dijo Willy, es andar con, a la par con. Acompañar es ir al lado de. El ir al lado de es reconocer al otro como par, como igual, como valioso. Entonces, este reconocimiento del otro como par, como valioso, hace que yo lo trate de esa manera, como par. Es decir, con el mismo respeto que deseo que me traten a mí y con el mismo valor que deberíamos, que deseamos que nos tomen en cuenta a nosotros. Entonces, es esencial, dice que nuestra amiga Ninoska lo dijo, bueno, es esencial que reconozcamos que el acompañante no es como se considera al supervisor. Al supervisor siempre se lo considera como alguien que está arriba de. Super, sobrevisor es mirada, ¿no? Mira desde arriba. El acompañante está a tu costado.
es capaz de compartir contigo porque él también vive lo que tú vives, él también sabe de lo que se trata y es capaz de decirte desde su experiencia o desde lo que haya estudiado, desde las competencias que ha desarrollado, cómo puedes mejorar. Pero al mismo tiempo, él también puede aprender de ti. El asunto aquí es que pase por delante el respeto, la cordialidad, el reconocer al otro no solo como un recurso parte de una maquinaria, sino como un recurso humano parte de un equipo social, de un equipo profesional, donde no solo nos relacionamos por conceptos, nos relacionamos como personas. Es decir, no solo hablamos de, sino que en lo que hablamos nos comunicamos, nos damos hacia el otro, armamos comunidad. La mirada aquí del acompañante no es una mirada vertical. Tiene razón cuando dice Abigail, no es una mirada vertical, no es yo sé más que tú obedéceme. Yo tengo que darte algo, yo tengo que compartir algo contigo y te lo vengo a dar porque espero que tú también puedas a partir de eso mejorar, ser mejor y ayudar a conseguir nuestro objetivo común. Recuerden eso, socios del aprendizaje, recuerden que el objetivo esencial del proceso pedagógico es el aprendizaje. Es decir, el fin primordial de todo este proceso es que el estudiante aprenda y aprenda significativamente. Es decir, que su aprendizaje sirva para su vida, para su realización. Ese mismo aprendizaje que nosotros queremos del estudiante es el mismo aprendizaje que deberíamos querer para nuestros acompañantes. Es decir, que lo que yo pueda enseñarle, que lo que yo pueda asesorarle, le sea significativo al maestro, es decir, le sirva para su propia vida, para su propia realización. Y entonces, mirándolo de esa forma, yo no me convierto en el supervisor, en el que está arriba, sino que me convierto en su par, aquel que comparte con el maestro acompañado la misma preocupación y el mismo deseo de crecer. Entonces, la actividad del acompañamiento se convierte entonces en una actividad cordial, en una actividad de crecimiento mutuo. Si el directivo, con su equipo directivo, empieza los procesos de acompañamiento en su escuela, yo les aseguro que no solo crecen pedagógicamente los docentes, sino que crece también el equipo directivo en liderazgo, en relaciones humanas, mejora el clima laboral y además mejoran las expectativas de desarrollo de esa escuela. Recuerden el título de este taller, dice Monitoreo y acompañamiento en instituciones educativas de calidad. Aquí la calidad es esencial. La calidad aquí no es tener mejores notas en matemáticas o en comunicación. Aquí la calidad engloba la integralidad, es decir, el desarrollo integral de la persona. Cuando la escuela logra ser de calidad, su acompañamiento también es de calidad. Su acompañamiento es integral. ¿Algo más? Muy bien. Miren, aquí ustedes en las diapositivas tienen una serie de actividades que se pueden priorizar para el acompañamiento. Por ejemplo, el progreso anual de los aprendizajes. Yo tengo que ver si se avanza o no se avanza. Para eso yo hago pruebas. Algunas instituciones hacen pruebas, además de las pruebas que toma el Estado, como la ESE o PISA, que son internacionales. Hay pruebas que las escuelas toman para saber cómo están los aprendizajes de los estudiantes. Otra cosa que puedo ver es si los estudiantes se están quedando o no se están quedando. ¿No se ve? A ver. A ver, dice que no se ve lo que... Aquí está. Ahí están las cosas, las actividades que podemos priorizar. Podemos monitorear, por ejemplo,
Si se cumple o no se cumple con la calendarización, ya sea del colegio como del aula, ustedes como docentes calendarizan sus actividades. ¿Se cumple o no se cumple? Y allí habría que analizar por qué no se cumple. ¿Por qué algunos sí cumplen y por qué no se cumple? Y si se cumple, ¿a costa de qué? Porque a veces cumplimos un calendario sacrificando cosas más importantes. Se puede también monitorear y acompañar el uso del tiempo, el uso de herramientas, el uso de materiales, cómo se hace, se está usando adecuadamente, no se está usando adecuadamente, si se está trabajando muy bien o regular o mal el clima escolar. Recuerden que el clima escolar no solo tiene que ver con el buen trato, el clima escolar también tiene que ver con las oportunidades que da el maestro para que el estudiante participe. Entonces, hay muchas cosas que se pueden monitorear. El Estado, el Ministerio, da algunas pautas de qué se debería monitorear. Están en los documentos oficiales, sobre todo en rutas de aprendizaje, ahora que está fuertemente impulsado por el Ministerio. El monitoreo siempre tiene que estar planificado y siempre tiene que estar incluido dentro de la planificación, debe estar calendarizado. Eso lo hacen ustedes al final de año. Cada fin de año que revisan y planifican para el siguiente año, deben ver cuándo se puede monitorear y en qué momento se puede acompañar y cada cuánto tiempo se debería acompañar. Yo hoy día, por ejemplo, les decía a los profesores asistentes al taller que la frecuencia de acompañamiento va a depender de la necesidad que tiene el docente de ser acompañado, además de los recursos con los que se cuenta, por supuesto. Por ejemplo, no hay docentes que no necesitan mucho acompañamiento porque están más avanzados, son estos docentes fortaleza, pero hay docentes que tienen problemas, ya sea para el manejo de sus recursos, ya sea para trabajar los materiales, ya sea en la didáctica o en los contenidos o en el currículum, etcétera. Estos docentes deberían ser visitados con más frecuencia. Es decir, deberían tener un acompañamiento mucho más frecuente. Va a depender, en todo caso, del diagnóstico que se haga de cómo está cada uno de los docentes. Y aquí es esencial la transparencia. Es decir, que el docente sepa que ese diagnóstico que se va a hacer es para ayudarlo. Y que cada vez que se tome una decisión en base a ese diagnóstico, el docente sepa por qué se toma esa decisión. Es decir, no es que se lo está acompañando o se le llama asesoría porque se le quiera fastidiar, sino porque se quiere que él crezca, que él mejore. Porque si él mejora, mejora también los procesos pedagógicos, mejora los aprendizajes y tenemos escuelas de calidad. Sí, Luis, disculpa. Aquí les estoy. Luis, Sí. Sí, Evelyn, sí. ha levantado la mano, parece que quiere intervenir. Vamos a darle Vale, vale. el micro, ¿sí? A ver, Evelyn, adelante. Mi pregunta es, una duda que tengo, ¿es entonces que los directores deben de hacer un acompañamiento y un monitoreo planificado, ¿verdad? Haciendo uso también de instrumentos de evaluación para que puedan mejorar sus docentes de su escuela su desempeño? Así es, miren, el diagnóstico, cuando les hablo de diagnóstico, el diagnóstico es una evaluación. Yo evalúo la situación de mi escuela. Para eso puedo utilizar las herramientas que considere necesario. Hay un montón de herramientas en la web, el ministerio ofrece herramientas y el diagnóstico se hace sobre la base de la presunción de que algo no ocurre bien, no está ocurriendo, no está bien. Por ejemplo, si yo veo que cada año mis estudiantes están, siempre que se da la prueba, están en un nivel de en progreso, pero no tengo ninguno que lo haya logrado, que sea satisfactorio, entonces ahí hay algo que están dando mal. Entonces hago un diagnóstico. Reviso qué está ocurriendo. Para eso utilizo los instrumentos. Recuerden que el diagnóstico es igual que una fotografía. Cuando uno toma una fotografía, no tomo una fotografía a todo el espacio. Usualmente la fotografía solo puede captar un determinado espacio. La fotografía se focaliza hacia donde se dirige el lente. Cuando yo hago un diagnóstico, yo miro algo de toda la realidad educativa. En este caso, puedo mirar el desempeño docente.
Una vez que yo miro el desempeño docente y evalúo, como todo diagnóstico, yo puedo hacer conjeturas o puedo lograr mirar directamente cuál es el problema del asunto, por qué está ocurriendo y sobre esa base determinar acciones. Por ejemplo, yo determino por lo menos tres capacitaciones o tres jornadas pedagógicas para trabajar el tema del PRIO, porque el mayor problema que he visto es justamente que el docente no sabe cómo contextualizar su currículum en el aula. Entonces, una vez que yo hago esta actividad, ¿qué voy a monitorear? Voy a monitorear nuevamente al docente, voy a ver si es que el docente está aplicando lo que se le ha enseñado, que se ha trabajado en la jornada, y si la jornada ha influido en algo para que el docente mejore. Entonces, mi monitoreo va a ser focalizado. Yo voy a mirar eso y sobre esa base voy a ver si se avanza y no se avanza. Si no se avanza, tendré que tomar nuevas decisiones, nuevas actividades, y si se avanza, tendré que seguir fortaleciendo lo que se está haciendo. Entonces, siempre es esencial de que se diagnostique, de que se evalúe, para que yo pueda decidir qué acciones tomar. Y sobre esas acciones, ¿qué cosa voy a monitorear? ¿Y cómo voy a acompañar al docente? La idea, recuerden aquí, no es decirle al docente qué mal andas, sino al decirle al docente cómo te puedo ayudar. Esa es la idea. A ver, aquí Abigail dice, a mí se me informó esta semana que habrá supervisión. No está programado en la carpeta que se me entregó en el mes de marzo. ¿Quiere decir que puedo preguntar qué me van a supervisar? Tiene que ser tan clara como el agua al cielo que nos venden a un sol. Es decir, deberíamos ver a través de la botella. La supervisión debería ser tan clara que yo debería saber qué cosas van a mirar. Recuerden, si es supervisión, lo que van a hacer es ver si yo estoy cumpliendo con la norma, si yo estoy cumpliendo con lo que se me ha pedido que haga, pero al mismo tiempo me van a dar recomendaciones, asesorías, apoyo para hacerlo mejor en aquello en donde estoy fallando. O me darán mi palmadita en la espalda para decirme que siga haciendo las cosas buenas. Ustedes tienen todo el derecho de preguntar qué se va a supervisar. Pero como les digo, en la supervisión tiene esos dos componentes. El monitoreo como primer paso y el acompañamiento o asesoría como segundo paso. Estas dos cosas son parte de la supervisión. ¿Algo más? Muy bien. Si hay alguien, ya Willy me pasará la voz. Aquí hay algunas acciones de acompañamiento y monitoreo sugeridos. Dice, criterios sugeridos para plantear acciones de acompañamiento pedagógico. Si yo voy a hacer acompañamiento pedagógico, lo primero que tengo que hacer es determinar cuáles son mis objetivos. Es decir, ¿para qué yo voy a hacer acompañamiento? Si voy a hacerlo para fastidiar a mis docentes, pues entonces no es acompañamiento, es perseguimiento. Si lo que voy a hacer es ver qué necesidades tienen mis docentes de formación, entonces es un buen acompañamiento. Si necesito ver qué necesidades tienen mis estudiantes de aprender, entonces yo planificaré un buen acompañamiento. Si necesito ver cómo el docente va en su desempeño, en las competencias que se supone él tiene desarrolladas, yo tendré un buen objetivo sobre mi acompañamiento. Cada vez que viene un monitor y acompañante a su aula, él tiene claro qué cosa quiere de ustedes, qué cosa va a mirar. De acuerdo a esto, él va a informar y les va a ayudar a ustedes. Entonces, aquí hay algunas preguntas que les he puesto, que son preguntas clave para estas acciones, que es, por ejemplo, si la determinación que tengo yo es sobre las necesidades y demandas, yo debería preguntarme entonces, ¿para qué realizo este proceso de acompañamiento pedagógico? ¿Qué prácticas pedagógicas quiero promover? Si yo quiero que mis docentes trabajen una metodología activa, una metodología participativa, una metodología de desarrollo integral, entonces yo voy a monitorearlos y acompañarlos para que ellos lo hagan. Les enseñaré cómo hacerlo y monitorearé y acompañaré esos procesos. Entonces, cada vez que yo
piense o los directores o directivos vayan a planificar una acción de estas, deben preguntarse al menos estas dos cosas. ¿Para qué quiero hacer yo este monitoreo y acompañamiento? ¿Y qué espero promover en mis docentes con esto? Ahora, otros criterios. Una vez que ya tengo claro, yo tengo que preguntarme qué cosas voy a hacer, qué acciones voy a realizar para desarrollar en los docentes las competencias priorizadas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué contenidos es necesario abordar? ¿Qué estrategias materiales serían los más adecuados? ¿Y en qué momento espero realizar esta intervención? Yo no puedo acompañar y llegar al aula y decirle, bueno, en realidad yo estoy mirándolo a usted y ya se me ocurrirá algo para decirle. O, mire, me parece muy bonito lo que usted está haciendo y uno de estos días voy a pensar cómo lo voy a apoyar. No, el docente, el directivo, el acompañante ya debe tener un cúmulo de acciones que puede desarrollar. Él ya sabe qué contenidos debería abordar con el docente. ¿Cuáles serían las estrategias y materiales más adecuados para trabajarlo con él? Recuerden, el acompañamiento y el monitoreo es planificado. Y cuando yo planifico, no solo planifico la acción, planifico también los recursos. ¿Qué cosa quiero conseguir con cada recurso? Es decir, los productos que espero alcanzar al finalizar la intervención. Y por último, una de las preguntas claves para determinar la estrategia de seguimiento y evaluación del docente es preguntarnos cuál es la situación inicial del docente o cuál es la situación inicial de mis estudiantes y cuál es la meta. Si no hemos tenido diagnóstico, es decir, si yo no tengo un diagnóstico de cómo están mis maestros desde un inicio, yo puedo hacer un primer monitoreo para saber cómo están. Ese monitoreo me va a servir como punto de partida. Ustedes conocen cómo se llama eso, es la línea de base, es el punto cero. Yo veo cómo están mis maestros, esa se convierte en mi situación inicial y sobre esa base, sobre ese primer monitoreo, línea de base o punto cero, planifico los siguientes monitoreos y los siguientes acompañamientos. Ese primer monitoreo me va a decir qué profesores tienen mayores o manejan mayores y mejores recursos y qué profesores necesitan realmente más ayuda. Y sobre esa base determinaré a quienes voy a visitar más seguido y a quienes no. O también determinaré con qué docentes puedo ayudarme para acompañar a los demás y a qué docentes debo ayudar. Entonces, aquí hay que tener muy en claro cuál es la situación inicial y hacia dónde quiero llegar. Es decir, yo no puedo iniciar un acompañamiento con un docente que tiene problemas en el manejo del clima escolar y terminar el acompañamiento a final de año con el mismo docente teniendo los mismos problemas. Entonces, si eso ha ocurrido, eso significa que ya no, mi trabajo ha sido malísimo. No he hecho realmente un acompañamiento, he hecho a lo mejor solo monitoreo. ¿Sí? Aquí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuáles serían mis indicadores de que el profesor ha mejorado. ¿Cuáles serían mis indicadores de que el estudiante ha mejorado? ¿Para qué? Para que yo pueda irlos midiendo. Y además, hay que tomar en cuenta que cada acompañamiento, cada monitoreo me lleva a tomar nuevas decisiones. Si un docente ha conseguido avanzar en su proceso rápidamente, ya no necesitaré hacerle más acompañamiento sobre ese tema a él. A lo mejor podré cambiar de estrategia, acompañar a otros y utilizar a este docente para que él sea el que me ayude a hacer asesorías a sus compañeros por el avance que ha tenido. Es decir, no tengan miedo de planificar y replanificar procesos, pero siempre hay que planificarlos. Pregunta. ¿Cada qué tiempo se debe hacer un acompañamiento? Luego de la primera vez. Miren, va a depender de la necesidad. Por ejemplo, si mi hijo tiene una fiebre de 38 grados en casa y le doy
una antalgina, ¿cada cuánto tiempo debo ir a ver si le sube o le baja? Va a depender de qué tan efectiva sea la pastilla, de qué tan fuerte sea mi hijo y va a depender de qué tan aprensivo sea yo sobre la enfermedad de mi hijo. Igual para el docente. Si yo hago un primer monitoreo y sé que ese docente lo ha tomado muy bien, es decir, las recomendaciones que le he dado, él las ha asumido y se ha comprometido, entonces a lo mejor yo puedo dejar un tiempo más larguito para visitarlo. Pero si yo tengo un docente que en realidad no lo ha comprendido muy bien o se nota muy aprensivo con mis recomendaciones, a lo mejor debo visitarlo más seguido. Ahora, recuerden lo primero que les dije, va a depender de con quiénes cuento, es decir, cuántos forman el equipo de acompañamiento, porque a lo mejor el equipo directivo es muy pequeñito, y además va a depender de la necesidad de cada docente. El acompañamiento no es fiscalización, por lo tanto, no requiere de tener un punto dado, por ejemplo, al inicio y al final para saber si cumple o no cumple. Si, como el acompañamiento es formativo, va a depender del proceso de formación. ¿Cuánto tiempo pienso yo que sea necesario visitarlo para que pueda comprender y mejorar su práctica? Entonces, eso es de cada uno. El ministerio propone sus propios procesos de monitoreo y acompañamiento. En una de las anteriores diapositivas les puse allí, se sugiere que se ejecute prioritariamente entre los meses de abril y noviembre. Y como parte de la segunda fase, la de los aprendizajes fundamentales. Es decir, se sugiere que por lo menos haya dos monitoreos, uno en abril y uno en noviembre. Pero yo les digo, si necesitas más, hazlas más. Además, si ustedes hacen un buen monitoreo y acompañamiento, el docente mismo va a pedir que lo vuelvan a visitar. Porque él va a saber que con eso él está aprendiendo. Ahora, hay que tener, como dice acá, un portafolio de nuestros acompañamientos y monitoreos, por supuesto. Es como tu anecdotario. Tú tienes que ir registrando las cosas que te van observando y tienes que ir registrando también tus avances, qué cosa estás haciendo para mejorar. Sobre esa base tú al final podrás decir, miren, he mejorado en esto, he cambiado en esto. Y entonces ustedes tendrán su día de logro porque han logrado cambios. Podrán celebrar con la comunidad que ustedes también han mejorado en muchas cosas, porque el logro no es solo de los estudiantes, también es de ustedes. El acompañamiento, la conclusión del acompañamiento también debería ser una celebración. Muy bien. Entonces decimos aquí. Nos queda unos cuantos minutos, pero avanzamos. Si hay algo que de todas maneras quieran preguntarme, pregúntenme y yo voy, mientras tanto yo voy avanzando. ¿Vale? Dice, lo que hemos puesto aquí es un ejemplo de una visita al aula. Tres momentos en las cuales que debemos tomar en cuenta cuando yo voy a visitar al aula. Recuerden, esta visita tiene que ser una visita coordinada. Ustedes ven en el dibujito ese que he puesto arriba, dice coordinación y diálogo. Es decir, yo tengo que coordinar con el docente, tengo que dialogar con él y él tiene que saber de qué se trata la visita que va a tener. Entonces, él ya sabe que va a tener una visita. Él a lo mejor está esperando que ustedes vayan a hacerle la visita porque él quiere o ella quiere, él o la docente quiere que vean su clase para que le puedan ayudar a ser mejor. Entonces se coordina con el docente sobre el propósito de la visita de aula. Ustedes tienen que decirle, mira, esto es una visita de monitoreo y acompañamiento. Yo voy a mirar cómo vas, qué cosas estás haciendo bien, qué cosas podrías mejorar. Y sobre esa base tomaremos algunas decisiones, te ayudaré a hacer mejor tu trabajo. Si es así, yo les aseguro que los docentes no tendrán problema en ser acompañados. Lo segundo de la visita al aula es, en el segundo momento, realizar una observación y registrar lo que existe en el aula. Aquí hay que observar claramente lo que está ocurriendo en el aula. Observarlo y registrar los pasos. El registro, recuerden, el docente no lo debe ver como
Como cuando les ponemos las famosas notas en el cuaderno de control en el estudiante. El niño se portó mal, el niño tiró tal cosa. Por favor, señor padre de familia, lleve a su hijo al psicólogo. No. La idea del registro es tener justamente una descripción de lo que está ocurriendo para que yo tome junto con el docente una decisión adecuada y podamos a partir de eso mejorar la acción pedagógica. Entonces, yo registro lo que está ocurriendo, el docente, por ejemplo, cómo inició su clase, si permitió la participación de los estudiantes, si en algún momento el docente hizo algo novedoso, algo creativo que a mí me pareció interesante, lo registro, si el docente usó bien el tiempo, si usó muy bien los materiales o si tuvo un material allí que pudo haber aprovechado y que no lo aprovechó. Entonces, esto lo va registrando. Lo registra porque le interesa saber cómo actúa el docente, pero además tiene que registrar cómo el estudiante está respondiendo ante eso que hace el docente. A partir de eso, el acompañante puede realizar un análisis y formular preguntas, preguntas que le puede llevar luego al docente. Por ejemplo, si el docente al inicio de la clase, él inició con una oración, supongamos, él inició con una oración y la escuela no es una escuela de una comunidad religiosa o eso no se estila normalmente, yo le puedo preguntar al docente, oiga profesor, después de haber terminado la intervención, le puedo preguntar, oiga profesor, ¿usted siempre utiliza la oración cuando inicia la clase? ¿Por qué lo hace? ¿Esto le ayuda a usted con los estudiantes? ¿Alguna vez ha tenido algunos estudiantes que se niegan a hacerlo o se sienten excluidos? Entonces, estas preguntas van a nacer a partir de la observación que yo hice y a lo mejor son cosas relevantes que nos van a ayudar a entender cómo el profesor está manejando su clase. Ahora, una vez que yo he hecho este análisis, he hecho las preguntas, he formulado las preguntas para dialogar con el maestro. Yo debo programar y realizar con el docente sesiones compartidas. Hay algo que ustedes conocen como las aulas demostradoras. Es decir, el docente puede aprender de otros, puede aprender de mí mismo si quiero yo hacer una clase para él, con los estudiantes, o puede aprender de otros, de las sesiones que hagan los otros. Esto permite que el docente aprenda, pero si es el formador el que le enseña, esto refuerza el liderazgo que tiene el director. Con el docente se puede y se debería coordinar un espacio en el cual conversen. Es esencial que las escuelas se tengan espacios donde los docentes puedan conversar. No espacios así, esos espacios tan formales, donde a veces el docente solo va para recibir notificaciones. A veces son esos espacios más informales, como el aula de profesores, donde se toma un café, etcétera. Ahí se pueden sentar y conversar. Se planifica para que ese día se converse sobre la situación. Y este tercer momento es la asesoría ya personalizada. Es la asesoría en donde yo me reúno en ese espacio que he dicho que he previsto para conversar con el docente, se le hacen las preguntas, se conversa con él sobre la situación de una manera cordial, nuevamente utilizando la palabra, de una manera transparente, dialogante, escuchando, ofreciendo también argumentos válidos y coherentes para que el maestro sepa de qué se está hablando y que la intervención en realidad no ha tenido ningún tinte personal de fastidiarlo, sino de ayudarlo a que las cosas vayan bien. Al finalizar la sesión, siempre recuerden, siempre, siempre hay que concluir con compromisos. Igual que cuando hacemos con nuestros hijos, cuando se portan mal o con nuestros estudiantes, cuando cometen una falta y les llamamos la atención o les ayudamos en algo, siempre debe concluirse con un compromiso. Es decir, ¿a qué me comprometo yo? ¿Qué cosa quiero conseguir al final? Si la conversación se dio alrededor de, por ejemplo, el uso de material didáctico, el docente debería comprometerse al finalizar a mejorar
su manejo de material didáctico. Es decir, el docente debería comprometerse entonces a que en la siguiente visita él tenga mejor manejo del material didáctico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya no tenemos tiempo. Aquí les he dado un ejemplo de ficha de monitoreo en la en no, no lo tengo aquí, espérense a ver si lo ubico. Es esta ficha. ¿Lo ven? A ver, quiero ver si lo ven. Sí, lo ven. Esta ficha es parte del material que ustedes seguro han recibido o van a recibir. Miren, esta es una ficha de monitoreo. Este es un ejemplo de cómo se puede hacer monitoreo. Recuerden, son solo propuestas. Ustedes pueden modificar las fichas. Ustedes pueden ver si es pertinente o no es pertinente. ¿Qué de esto les interesa? A lo mejor, en lugar de poner sí, no ante las preguntas, ante los ítems, puede ser a veces, de vez en cuando, siempre, o a lo mejor pueden utilizar una escala de Likert, poner del 1 al 5, el 1 no hace, el 5 hace de todo, etc. Entonces, ustedes pueden adecuarlo a su propia realidad, como dice Abigail. O sea, ustedes pueden hacer que esta ficha les sirva para monitorear algo que les interesa. Vuelvo otra vez para terminar esto. La primera pregunta que se deben hacer en el monitoreo y acompañamiento es: ¿para qué quiero hacerlo? Recuerden, ¿para qué quiero hacerlo? Si la respuesta es para mejorar el desempeño docente y mejorar los aprendizajes, es excelente. Y entonces, ¿qué cosa voy a monitorear? Y ahí será, voy a monitorear la actividad del maestro, por ejemplo, en el área de matemática. O voy a monitorear cómo el docente maneja los instrumentos. ¿Para qué? Para mejorar esa parte. ¿Entienden? Entonces, siempre hay que tener en claro la idea de que el monitoreo y el acompañamiento es un proceso formativo. La idea de formar es esencial y es un proceso formativo que se da entre pares, es decir, entre docentes. El enfoque, la mirada que hay detrás de este acompañamiento es netamente pedagógico. Yo como docente puedo apoyarte, puedo acompañarte y juntos mejorar nuestra práctica pedagógica y con ello lograr que nuestras escuelas sean de calidad. Vale, si no hay más preguntas, aquí lo dejamos. Bien, Luis, muchas gracias. Tenemos Evelyn, parece que quiere intervenir. Adelante, Evelyn. No, mi pregunta sería si esas fichas que ha estado mostrando el maestro nos podrían pasar también para poder revisarlas y conocerlas. Me parece que sí, vamos a coordinar ahora mismo para poder publicarlo en el aula virtual. Ahora, en el módulo vienen también ejemplos de de fichas de monitoreo. Bien. Gracias, Evelyn. Gracias por tu participación. ¿Algún comentario ya para ir cerrando la exposición de Luis Sánchez? ¿Algún comentario, pregunta final para ir concluyendo con este taller? Muy bien, parece que no, Luis. Vale. Entonces, solo nos queda agradecer a Luis por la ponencia, a los participantes. Este taller realmente, el tema ha despertado bastante interés. Felicitar la participación de los docentes y creo que nos ha servido de mucho para poder aplicarlo directamente en la práctica este tema del monitoreo y el acompañamiento. ¿Sí? Ninoska nos interviene, no, nos
Agradece Luis tus aportes, fueron muy puntuales para el trabajo que se realiza en el aula. Muchas gracias a ti también, Oscar. Bien, de mi parte me despido, felicitarlos y invitarlos a que sigan participando en el diplomado y en los talleres tanto presenciales como en los virtuales que estamos realizando. ¿Tu palabra final es, Luis? Sí, bueno, muchas gracias a todos por la participación. Me parece que los voy a estar acompañando este mes, ¿verdad, Willy? En sus actividades. Sí, el módulo 4 va a estar a cargo de Luis, él va a estar haciendo el monitoreo, va a estar haciendo la revisión también de los trabajos. ¿Sí? Así que vamos a estar todo este mes, 4 semanas, 5 semanas con Luis. ¿Ya? Vamos a ir publicando ya su correo, su teléfono, para que cualquier inquietud las Sí, atienda. yo les pido, miren, yo les voy a, les pido que cualquier pregunta que quieran hacer, háganla, ya sea por mediante la plataforma o como dice Willy por correo. Yo estoy muy dispuesto a apoyarlos en esto y me encantaría que esto del monitoreo y acompañamiento lo podamos aprender muy bien y lo podamos desarrollar. Si nosotros hacemos esto, yo les aseguro de que nuestras escuelas van a transformarse. Muchas gracias entonces, ya nos estamos comunicando y espero que la pasen muy bonito este fin de semana. Bien, Luis, muchas gracias. Gracias a todos. Y así damos por terminado este taller en línea. Muchas gracias.